Charango nació acá en Potosí, gracias a lo que es la conquista. Y con la conquista se descubrió el Cerro Rico de Potosí, y con ello también nació el charango. Pero pues iba siempre cargado de su instrumento para su acompañante, iba tocando la melodía que iba acompañando su ruta. Las chayanteñas todas son iguales, mis kisimio jaya chunchulayo, sumisón coyo maquintila suyo, cuando se casan. Comencé en lo que es la escuela, pues es un instrumento muy apreciado acá en nuestra ciudad, en nuestro país ante todo, porque representa lo que es nuestras costumbres, nuestras raíces. Me llamó mucho la atención el charango, este pedazo de madera. Sentí una gran emoción porque este instrumento le acompañaba a mi papá, era como un amigo fiel.